publicado el grupo. Una vez publicado, el resto de la dirección podía empezar a aportar sobre eso que el chico publicó. Una especie. Y lo que dice el profe, ¿no? Arma un grupo en Facebook sencillo, no se necesita, donde la consigna es, un alumno tiene la responsabilidad de después de la clase hacer un resumen de lo que hizo en la clase y los otros chicos de empezar a comentar. No, ampliar el aula. ¿Sí? Nosotros hablamos del aula aumentada. Es decir, con la tecnología, con la net, ¿qué puedo tener? Tengo una herramienta para el aula, pero también tengo una herramienta para fuera del aula. Que a lo mejor es más fácil de usar, ¿no? Con todos estos problemas de conectividad, de las escuelas, muchas veces tengo poco tiempo, tengo horarios, materias con cargas horarias muy limitadas. Entonces, bueno, en el aula no lo uso tanto, pero esta posibilidad de armar un aula que continúa en la casa, que va más allá, ¿no? ¿Qué hace este profe? Muy sencillo. Armo el grupo y todos los días, bueno, vos haces un resumen de la clase. Ponelo en digital, ¿no? Concluí con el... No de collage de cosas, sino más bien de coloquio entre cosas. Yo tomo lo que dijo mi compañero y creo que le puedo agregar esto para complementarlo. A partir de ahí, algunos solamente complementan y ponen publicaciones de cosas que el anterior chico subió. Pero algunos de los chicos empiezan a decir, yo vi en el YouTube un video que creo que tiene que ver con esto, y lo mostré. A veces, no siempre, termina pasando que la sumatoria de esas publicaciones arranca con Richard Newton y termina de tratar de ver cómo saca una catapulta. Bueno, hasta acá, ¿no? Quería contar. Fíjense que esto es conectivismo puro, pero en una experiencia real, ¿no? Empiezan a conectarse los chicos, se surgen nuevos temas, se reafirman. Después acá sigue contando el profesor que los chicos fueron a la hora y dice, ¿vio lo que publicó? ¿Vio lo que publiqué, profesor? O sea, como que hay muchísimo más interés. Y enganche con un conocimiento que ellos mismos producen en forma colaborativa. Entonces, este podría ser como el tercer contexto, ¿no? Tenemos el aula aumentada por las nuevas tecnologías, los chicos producen contenido, seleccionan contenido, curan contenido, realmente buscan contenidos, que es una capacidad muy importante hoy en día, están activos, están motivados, ¿no? Hay autonomía, se complejiza el conocimiento, hay cierta imprevisibilidad, hay cierta autonomía que el profesor tiene que monitorear, ¿no? Entonces, de esta experiencia nos interesaba eso, ¿no? Esta idea de los contenidos como remix de contenido, ¿no? Ahora vamos a ir a ver qué es un contenido. Este modelo 1-1 uso de la computadora fuera del aula. Y hay una cosa que es un llamado de atención cuando dice, encontré en YouTube este video. Ese video tiene un autor, ese video tiene seguramente un origen que hay que registrar cuando uno remixa. Es un tema que tenemos que trabajar mucho en las escuelas y desde los portales. Lo encontré, parece que YouTube fuera el autor de todos los videos. Y eso no es, no es una línea productiva en cuanto a producción de conocimiento. Este video, ¿quién lo hizo? Porque si es un video, seguramente tiene un autor, tiene una orientación histórica, tiene determinadas características, tiene alguien que fue responsable, puedo dar. Es de YouTube, no, YouTube no. YouTube es una plataforma donde circulan videos, no es el autor. Pero es que dice, encontré en YouTube. ¿No? Esto es un llamado de atención porque si hacemos como dice Siemens, que el conocimiento se construye de fragmentos de otros lados, esto hay que cuidarlo, hay que cuidar la responsabilidad intelectual, hay que criticar de dónde viene, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos. Bien, entonces estos serían como los tres contextos. Vamos a ver qué es cómo podemos definir un contenido digital. Nosotros trabajamos mucho en el portal con esta idea de objeto de aprendizaje digital, que es una unidad mínima de contenido digital. O sea, yo no hago toda una propuesta, yo hago tres videos. Con eso yo como portal hago una propuesta, pero después mi usuario, docente, otro portal, alumno, quien sea, puede utilizar uno de los videos que yo produce. Esta idea de tratar de mandar todos los contenidos en la forma más granular posible para que puedan ser recreados en múltiples maneras. Los objetos de aprendizaje tienen esa posibilidad. Son articulables, son reutilizables. Lo que yo pongo un video en el portal, un profesor lo usará como parte de su explicación. Otro lo usará dentro de una evaluación. Y otro hará un curso virtual, lo usará, lo pondrá dentro de un módulo cuando haga un curso virtual. Esta idea de que de contenidos, de objetos de aprendizaje abiertos, abundantes, y por eso es interesante toda esta producción
del Estado, de los portales nacionales, de los portales provinciales, de los emprendimientos como el BACUA, el Banco de Objetos, de objetos Audiovisuales, Digitales, porque realmente puede dar lugar a infinitas producciones. El creador de esta idea de objetos de aprendizaje, David Miller, dice son átomos, no son ladrillos. Porque se decía son Lego, cada uno yo tomo un video de acá, una consigna de acá y armo, por ejemplo, un trabajo práctico. ¿No? Y él dice no son ladrillos como Lego, son átomos, porque cada uno puede recrearse y al recrearse puede dar lugar a un organismo distinto. ¿No? Le gusta la metáfora de los átomos. Porque el contenido digital tiene esa potencialidad. El contenido digital puede circular con mucha facilidad. Yo puedo hacer un libro espectacular con muy buenas ideas. Ahora, para mandarlo a 50 lugares diferentes es un tema de producción complicado. Pero un contenido digital yo lo puedo hacer público, lo puedo mandar a 50, 5.000, 500 personas que vivan en lugares diferentes con muy poco costo. Lo puedo reeditar. Esa persona, por ejemplo, alguien puede tomar este video de Educar, abrirlo en un Movie Maker y sacarle la parte de Judy Harley porque no le interesa. Se puede hacer con los contenidos del portal Educar, se puede hacer. Con los contenidos del portal Aprender también, que tienen ahora licencia Creative Commons, con las licencias de los portales del Estado se puede hacer estas cosas. Yo puedo tomar este video que les pasé y tomar solo una primera parte, abrir y fragmentarlo, por ejemplo, y agregar una experiencia de mi localidad. ¿No? Lo puedo articular con distintas consignas. O sea, el contenido digital tiene esa posibilidad de ser recreado. Entonces, decimos, los contenidos digitales pueden ser pensados como objetos de aprendizaje, pueden ser pensados como átomos. Yo como portal hago átomos para infinitas creaciones. Entonces, lo importante del contenido, además del contenido en sí mismo, que tiene que estar bien, que tiene que ser correcto, académicamente, actualizado, etc., es el valor del uso, es el uso de ese contenido. El uso le agrega valor al contenido porque lo continúa recreando. Los contenidos digitales son nacidos para ser usados. Es como, si nadie los usa, mueren realmente. Por eso nosotros en el portal tenemos la sección de recursos y tenemos la sección de experiencias. Por eso es tan interesante lo que se presentó recién de la sistematización de las experiencias, porque es verlos, estos contenidos crecer. Ese uso le da valor agregado. ¿No? Es esa idea. Entonces acá David Miller dice, ¿por qué es importante el conocimiento abierto? ¿Por qué es importante este tema de, este movimiento de recursos educativos abiertos que hay en todo el mundo impulsado por UNESCO? ¿Por qué es importante que los recursos sean libres, que tengan licencias por las que puedan ser reutilizados? Y Miller dice, es una pregunta insidiosa, ¿cómo no va a ser importante el conocimiento abierto? Educar es compartir, el conocimiento de los objetos de aprendizaje digitales no es, es no competitivo. O sea, si yo tengo un libro y lo presto, yo me quedo sin el libro. El nombre de la rosa, ¿se acuerdan cómo cuidaban la biblioteca esos monjes? ¿Cómo estaba el saber ahí absolutamente custodiado, ¿no? en la época medieval? Yo presto un libro y no lo tengo más. Yo comparto un contenido de internet, comparto un video y lo sigo teniendo. O sea, es absolutamente, lo doy sin perderlo. Entonces, esa idea de mostrar el auténtico, el pensamiento que da el abrir las cosas. La gente del movimiento de recursos educativos abiertos es muy crítico, por ejemplo, de los cursos, que hay tantos, por supuesto, de los cursos virtuales que tienen ese contenido encerrado por una clave, donde solamente los alumnos autorizados pueden entrar. Abrámoslo, eso es algo que desde las políticas públicas podemos hacer, publiquémoslo. Esos cursos donde todo lo que uno hizo después desaparece, se limpia la plataforma y desapareció, ¿no? Esta idea de lo abierto. Esta es otra frase de Miller. El maestro es un share, dice él, ¿no? Share, un compartidor, una persona que comparte, lo pongo entre comillas porque es un horrible neologismo, ¿no? Una persona que comparte con éxito, si es así. Si el maestro logra compartir con éxito, está enseñando con éxito. ¿No? Es esta idea bien colectivista de enseñar es compartir. ¿No? Si no puede compartir, es flojo. Educar
que nosotros como productores de contenidos deberíamos pensar. Tiene que ver con otros movimientos, ¿eh? Acá volvemos a los contextos, no es que a alguien se le ocurrió compartamos los recursos educativos. Tiene que ver con movimientos como el software abierto, con el movimiento de datos abiertos que le dice al Estado, pongamos la información pública, la información. Y una de las personas más interesantes que lidera este movimiento es Tim Berners-Lee, que es el creador de Internet prácticamente, ¿no? El creador de la World Wide Web. Y yo tengo un... acá creo que es esto. Tengo un... él da una conferencia en TED en 2009 donde dice, bueno, yo hace unos años inventé Internet. Perfecto. Ahora voy por otra cosa. Pongamos los datos en Internet. Pongamos, llenemos Internet de información. Yo hice una especie de edición de esta conferencia de TED que es un poco largo. Almost 20 years ago, when I wanted to reframe the way we use information, the way we work together, I invented the World Wide Web. Now, 20 years on, Ted, I'm going to ask your help in a new reframe. Do you know what? Funny though, right now I kind of like that again. I asked everybody more or less to put their documents. Could you put your documents on this web thing? And you did. Thanks. They were. It's been enormous, hasn't it? I mean, it's been quite interesting because we found out that the things that happened with the web really sort of blow us away. They're much more than we originally imagined when we sort of put together the little web, the initial website that we started off with. Now, I want you to put your data in the web. Turns out that there is still huge unlocked potential. There is still a huge frustration that people have because we haven't got data on the web as a data. What do you mean data? Documents, data? Well, documents you read, okay. More or less you can read them, you can pull a link from them, and that's it. Data are even more kind of stuff with the computer. Think about data for a bit. Data comes in fact in lots and lots of different forms. Think of the diversity of the web. It's a really important thing that the web allows you to put all kinds of data up there. So it is with data. I could talk about all kinds of data. We could talk about government data, enterprise data is really important. There's scientific data, there's personal data, there's weather data, there's data about events, there's data about talks, and there's news, and all kinds of stuff. I'm just going to mention a few of them so that you get the idea of the diversity of it, so that you also see how much unlocked potential. Okay, solo lo hice un compilado, ¿no? Es realmente todo un movimiento, parte del cual está liderado por los creadores de Internet, que es pongamos información. Utilicemos Internet para llenarla de datos, porque bueno, eso tiene que ver con esto. Bueno, entonces, acá decíamos, recursos educativos abiertos. Empiezan las grandes universidades, el MIT, Yale, a poner cursos abiertos. ¿Bien? Recuerdan bien que esto fue 2005, 2006, donde los mismos profesores de estas prestigiosas universidades cerradas, caras, donde hay que pagar cuantiosas sumas para entrar, dicen, también vamos a poner las cosas en Internet, las cosas que enseñamos. Y esto se toma, lo retoma UNESCO, y hoy hay un gran movimiento que tiene que ver con esto, que dice, son las 4 R, los recursos abiertos se pueden reusar, revisar, mezclar y distribuir. Hay repositorios de recursos educativos abiertos, el portal Aprender es uno, el portal Educar es otro, el canal Encuentro tiene su repositorio que se llama Conectarte, que es una plataforma para descargarme todos los programas del canal, el BACUA que yo mencionaba, que es el banco de audiovisual que, digamos, que hace la Secretaría de Medios de Nación. Luego hay algunos bancos como este de Europa, en India, el de Washington que ahora vamos a ver, en California, conocido Arnold Schwarzenegger cuando fue gobernador digitalizó todos los libros de texto y los puso todos abiertos en Internet. Terminator. Bueno, en Sudáfrica está el Power Commons, bueno, México, España, los cursos del MIT están en español abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona del mundo puede entrar a estos contenidos, verlos, seguir estos cursos, utilizarlos, cambiarlos, etc. Con toda esta línea ha desembocado en los últimos años en lo que se llaman los MOOC, los masivos open cursos abiertos masivos.
son cursos muy dados por referentes muy prestigiosos de distintas disciplinas, absolutamente abiertos, gratuitos y libres, a los cuales se anotan centenas de miles, 200.000 personas, y que llevan el aprendizaje a todo el mundo. Tiene sus críticas, he escuchado sus críticos, dicen son como la beneficencia de las grandes universidades, hay que ver a dónde vamos, bueno, hay como toda cosa nueva. Por ejemplo, esta es una biblioteca de cursos abiertas de Estados Unidos, ¿no? Que uno puede entrar, agarrar el curso que le gusta, tomarlo y usarlo, y darlo, ponerse como profesor uno de ese curso y dictarlo. Y dice algo así como, recuerde que puede usar y elegir todo el contenido que quiera como en un buffet. Tome lo que desee y deje lo que no le interese. Esto es un poco lo que nosotros queremos de los portales, que el docente sea él el que crea su clase, no que el portal, como se dice mucho de la tecnología educativa ya hace tiempo, la tecnología educativa es el McDonald's de la tecnología que te da el combo y el docente baila, ¿no? Es como lo anti eso. Yo te doy la materia prima, vos terminás haciendo tu propio contenido con los contenidos que vos crees y con esta materia prima que es tuya, que está a disposición de los usuarios, ¿no? Porque esto realmente tiene una enorme importancia en términos de capital simbólico. Una enorme importancia en construcción de andamios para los sectores desfavorecidos de aprendizaje. Pensemos en los chicos que no tienen hogares con bibliotecas, padres con conocimientos o educación suficiente o hermanos mayores para guiarlos, dinero para pagar profesores particulares, computadora, internet, espacios educativos, puede conseguir un montón de información para reponer estas cuestiones que su condición social no le ha dado. En ese sentido, esta apertura de conocimiento, esta idea de que todos los materiales de las grandes universidades, de los centros de saber estén disponibles en internet, es realmente muy, muy importante. Es muy importante. Entonces, decíamos, ¿no? El contenido es nacido para ser usado. El mejor destino de un contenido educativo es cómo se usa. Yo puedo hacer el mejor video 3D, puedo hacer un video 3D precioso sobre la célula o sobre las moléculas de ADN, como tenemos en el portal. Ahora, si el docente lo pasa, después cierra la computadora y dice, bueno, escriban en sus carpetas cuál es el título del video, y hace un cuestionario tal vez tradicional. Ese video puede ser bueno, puede ser malo, pero no tiene la fuerza, el impacto de innovación que la tecnología educativa puede tener. Realmente la magia se produce cuando esos contenidos se usan, se reutilizan, se mezclan, se ponen como consignas innovadoras, se comparan, se llevan a otro lado, y se hacen circular, se mezclan con contenidos hechos por otros y se potencian. O sea, la idea es que el contenido se use. ¿Cómo se use? Por ejemplo, dentro de un PLE, ¿eh? Recordamos cuáles eran los PLE. Los PLE son los entornos personales de aprendizaje, Personal Learning Environment. Yo hoy, sea docente o sea alumno, es lo mismo, tengo mis redes donde estoy actualizado, donde me entero de cosas, donde leo cosas nuevas, donde me capacito, ¿no? Yo soy el círculo verdecito, y tengo a lo mejor mi blog o los blogs que sigo, tengo mi Twitter, donde sigo a determinados referentes que me interesan, que ponen cosas nuevas todo el tiempo. Tengo mi microblog y mi Tumblr o Pinterest, son distintas donde hay información, donde yo puedo decir, bueno, a mí me interesa educación con tecnología, lo estoy siguiendo. Si soy profesor de arte, a lo mejor tengo mi espacio en alguna red de imágenes, ¿no? ¿O no? Esto es personal, cada uno lo arma y es dinámico y lo mantiene como quiere. Lo importante es, y una de las cosas que hacen los conectivistas en los talleres es que uno sea consciente de que se está informando y que se tiene que seguir informando a través de estas cosas, ¿no? Yo, digamos, tengo mi biblioteca, mi portales que sigo, la Wikipedia, un canal en YouTube, bueno, tengo determinadas herramientas que me armo y son mi mundo de información digital. Esto tiene mucha potencia si
usamos estas redes sociales, usamos estas herramientas para el aprendizaje. Si además de para el ocio, los chicos los usan hoy en día, que están muy bien para poner las fotos de las vacaciones, para... Y yo las uso también para seguir, uso el Twitter, no para seguir a Justin Bieber o a Riquelme o a quien sea, que está muy bien que los sigan, sino también para seguir, no sé, al portal Aprender, por ejemplo, al portal Educar, ¿por qué no? Pero digamos, a determinados referentes de mi campo de interés, si soy músico de música, si soy profesor de geografía, cartografía, etc. ¿No? Digo, yo puedo ir siguiendo y puedo ir informando por ahí. Entonces es muy bueno que los contenidos terminen en estas redes, ¿no? Terminen en estas redes. Otro destino del contenido es juntarse con otro, como decíamos, ¿no? Que el usuario diga, tomo este video y le pongo una consigna y hago una evaluación. Tomo este video, hago otro yo y hago, por eso hago un trabajo práctico, ¿eh? Juntarse con otros. Habitar el mundo transmedia. Hoy hablábamos con los chicos del proyecto este que tienen en Transmedia sobre fauna. El mundo transmedia tiene que ver con narrar una historia a través de distintos soportes. Hoy parece que las historias no tienen por qué ser lineales. Un cuento, una serie de televisión puede seguir en un blog, puede seguir en una serie de dibujos animados. Yo tengo como distintos medios para contar una historia que la enriquecen artísticamente. Bueno, a lo mejor este contenido que hice después tiene, yo hice un video 3D, pero después un usuario hace una serie de gráficos con eso. Y lo completa. Otro hace una infografía, ¿no? Otro profesor de física lo toma y dice, yo lo voy a poner plano que es mejor porque la niña. Y hace una infografía y lo completa, ¿no? Esta idea de ser curado, ¿no? Bien, ahora vamos a ir un poco a la curación. ¿Qué es producir? ¿Cómo producimos contenidos? Qué pregunta, ¿no? Realmente de muchas maneras. Yo les cuento cómo hacemos algunas cosas en Educar. Nosotros tenemos un contenido en Educar. A ver si lo puedo abrir, porque yo lo bajé porque no sabía si iba a tener internet. Si no, lo busco en internet, pero... ¿No había algo que decía index? Sí, index. ¿Está abriendo? Después un poco la historia, porque cada contenido tiene su historia y su proceso de producción, pero a mí me interesa como para mostrarles quiénes participan. Nosotros hicimos para Conectar Igualdad en 2010 muchas infografías, distintas infografías. Para hacer una infografía no recurrimos a un estudio de diseño ya, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo desde el Ministerio de Educación con una información actualizada, verificada, etc. Entonces llamamos en general a un especialista en el tema. Ese especialista nos da la información, ¿no? Los seres vivos. Luego hay un editor, ¿eh? Un perfil, como decíamos hoy, los perfiles que trabajan en esto. A lo mejor se genera una persona de comunicación, de educación, ¿por qué no de letras? ¿No? Que dice, bueno, lo empieza a imaginar en pantallas. Hay consultas con gente del área de tecnología del portal, que son estos analistas funcionales que ven que las pantallas sean usables, que yo no me pierda la navegación, ¿no? Un analista funcional, ya sería como la tercera persona que está acá, lo organiza estas pantallas. Hay un diseñador gráfico que le hace el diseño, hay un ilustrador que hace los dibujos, hay un animador, a veces es la misma persona, ¿no? Que hace esos dibujos y los anima. Hay un programador que lo hace en Flash o en HTML para estar en eso. Un editor que sigue todo ese proceso, que dice que el dibujante dibuje lo que el especialista dijo, que la mariposa no es así o asá, etc. Bueno, es todo un proceso de bastante complejidad que yo acá intenté, voy acá, ¿no? Voy salteando un poquito, acá está. Acá intentamos, este sería un workflow posible de cómo se hace un contenido digital para un portal, ¿no? Hay una idea, hay un coordinador que sigue toda la idea, un editor, consultas al área de tecnología. Cuando uno viene con una idea, un especialista viene con una idea y se junta con el área de tecnología que dicen esto no se puede hacer siempre, ¿no? La gente, no sé si acá hay gente del área de tecnología, no, bueno,
política sale con un nuevo proyecto. Hay un nuevo proyecto. Y bueno, queríamos hacer una infografía impresionante, pero vamos a hacer esto, ¿no? Que es lo que podemos hacer. Bueno, entonces ahí empieza el editor, el diseñador, se diseña maqueta, el especialista revisa todo. Bueno, hay como todo un proceso de idas y vueltas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros para esto habíamos hecho, decíamos, las primeras infografías de Conectar. Y una de las personas que trabajó en esta infografía dijo, ¿por qué no hacemos como una secuencia con todas estas infografías que hicimos? Le proponemos al docente un recorrido que junte las infografías y los videos sobre este tema. Entonces yo puedo ir siguiendo la infografía y se van intercalando distintos videos, actividades, que van como generando una secuencia didáctica pero de forma espiralada, ¿no? Sobre las distintas temas de los seres vivos, sobre cada una de las cosas yo puedo hacer, otros pueden encontrar otra infografía, etcétera, y lo pueden ir navegando. También tengo un menú donde, bueno, estará el profesor que no quiere seguir mi lógica y que quiere hacer, digamos, todas las actividades al final. Bueno, ahí las tiene. Acá tiene todas las actividades al final. Estará el profesor que quiera, digamos, seguir distinta, una lógica diferente y hacer este tipo de cosas. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros, cómo hacemos un contenido digital para hacer este tipo de entorno. Les cuento otros contenidos de internet. La mapoteca, no sé si la conocen, eso tendría que navegar. La mapoteca es una herramienta que está hecha para todos los padres que hemos corrido un domingo a la noche a comprar el mapa que nuestros hijos tenían que llevar el lunes y que no lo conseguíamos porque estaban todas las librerías cerradas. No, en serio, fuera de broma. La mapoteca, pero o sea, alguno se habrá identificado con esto. La mapoteca es una plataforma que hay en Educar, que uno puede entrar y tiene todos los mapas de la Argentina, se pueden imprimir, se pueden descargar, tiene mapas en blanco, tiene mapas políticos, tiene mapas temáticos, y esos mapas se pueden además combinar. Yo puedo superponer uno con otro. La mapoteca la hicimos en un emprendimiento interinstitucional que hicimos desde el portal, nos unimos al Instituto Geográfico Nacional, que nos proveyó de cartógrafos y de mapas. Ahí también intervino un editor, intervino un diseñador gráfico e intervino un conjunto de programadores que hicieron esta herramienta, porque es realmente una herramienta y una plataforma. Luego hicimos, por ejemplo, la Asamblea General Constituyente. Ustedes saben que este año que estamos finalizando fue el año de la Asamblea del año 13. El día de la Asamblea del año 13 fue el 31 de enero, que no es un día que la gente mire los portales educativos precisamente. Yo creo que es el día que menos visitas tienen en el portal del año. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Entonces decidimos ese día hacer el primero de los webisodios de la Asamblea e ir largando. Llamamos webisodios porque son mini documentales que salen por la web y que a lo largo del año fue contando la historia de la Asamblea en una secuencia. Otra cosa que les quería mostrar, que lo comentaba con los chicos del portal, es, a ver si lo tengo por acá, estamos empezando a hacer ebooks. Estamos empezando a hacer ebooks. Nosotros tuvimos en el portal la época de los minisitios, ¿no? Pasamos como por época. Teníamos la época de los minisitios que todo lo que venía, le hacemos un minisitio. Hoy ya, esto que decíamos, la gente mira por los celulares, empiezan las tabletas, les gusta mucho descargar y verlo después, esta idea también que descargue y que después lo reutilice. Ya el tema del minisitio no está siendo tan adecuado a esta nueva lógica. Estamos hablando de antes, hace 2 años, hace 3 años, ya que me voy, todo cambia muy rápido. Entonces dijimos, hay como todo un resurgimiento de los formatos ebooks, ¿no? De estos formatos ebooks. Y dijimos, ¿por qué no volvemos a este tema de la lectura con la estructura de un libro, pero en la pantalla, pudiendo ponerle voz, animaciones, etc.? Y empezamos, hicimos uno recién, es el primer ebook animado.
animado que saca el portal, a ver, voy a tratar de mostrárselo, tendría que, porque tengo un prototipo que se ve solo en Mozilla. Quiero ver si se los puedo mostrar, está en producción, ¿eh? Empezar a pensar nuevos formatos como episodios.